La Asociación de Chiringuito organiza una vez más aquí en el Palacio de Estepona pues una jornada de puertas abiertas en la que tiene lugar también una asamblea que está teniendo lugar ahora mismo y también pues tiene una representación de productos también de que se llevan a los chiringuitos y a otras casas, como por ejemplo esto que vemos ahí, que es el combo que lleva varias firmas. Y ahora pues nos van a hablar de ello y de los productos que han traído para mostrar a todos los propietarios de chiringuitos o representantes de ellos. Buenas tardes, ¿su nombre? Hola, buenas tardes, Diego. ¿Diego? Minguet. ¿Y su nombre? Yo, Rafael Juárez. Pues en este día que son los chiringuitos, me imagino que tiene mucha aceptación también vuestros productos, aunque ya casi todos de ellos seguramente que lo conocerán, ¿no? Sí, bueno, nuestros productos lo conocen, pero aparte cada año representamos lo que es Juan Antonio Díaz, que es el distribuidor de Frigo. Llevamos nuestras marcas, traemos nuestras marcas. ¿Cuántas firmas? Hoy, por ejemplo, hemos traído Frigo, Doctor Eke, que es pizza, pasta y panini. Yaya María, que es pan y bollería, que está aquí Rafa echándonos una mano. Clavo, que son productos congelados, precocinados y con pesca, que también son productos de restauración. Es lo que hemos traído hoy. Aparte, yo creo que está casi todo representado, las marcas que llevamos. Mucho la atención por la parte dulce, sobre todo a mí que soy mujer, o sea, esa parte dulce es como que bueno, no ha traído y bueno, pues también que huele muy bien, delicioso. Vamos a hablar también, si te parece, de la parte de bollería. Bueno, yo como decía, soy Rafa Juárez, soy el representante de Europastry. Bueno, hemos venido a colaborar con nuestro partner, que es aquí en Estepona, Juan Antonio Díaz. Lo que nosotros somos una empresa que innovamos mucho producto porque investigamos y hacemos muchas inversiones en I+D+I y lo que queremos siempre es estar en tendencia de las nuevas tendencias del mercado y innovamos mucho producto, ¿no? Tenemos una representación aquí muy enfocada al canal de restauración y Horeca, que es producto muy, muy fácil de elaborar porque realmente viene hecho, solamente hay que descongelar y exponer y vender. Y además es un producto muy muy premium. Yo destacar que en el tema de la bollería que nosotros fabricamos, hay un tema importante que es que fabricamos productos sin grasas trans. Es un producto saludable. Bueno, me quedo mucho más tranquila de saber que son productos saludables y bajos en grasa todos ellos. Muchas gracias, son muchos años lo que avalan el copo y esta gran empresa que un año más se presta a ofrecer sus productos en este Palacio de Congreso. Gracias. Hablamos ahora con Salvador Bandera, que bueno, lleva el apellido del actor, aunque me decía antes que no era familia de ellos, pero bueno, vamos a hablar hoy de vino, ya que estamos en la Asociación de Chiringuito y por supuesto los vinos siempre tienen que regar y acompañar la buena gastronomía de los lugares que hoy están aquí representados. O pues dentro de los vinos, uno de las bodegas es Málaga Virgen de Málaga, con lo cual también que fomenta los productos nuestros aquí en nuestra tierra, pero vamos a hablar cómo se llama la empresa y qué distribuís. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues somos de GB Distribuciones Comerciales y nada, llevamos aquí junto a la Asociación de Compra ya bastante tiempo, somos uno de los más veteranos. Nada, aquí estamos aportando el tema de vino, tanto de Rioja, Ribera del Duero, tenemos en distribución directa 9 bodegas. Y bueno, una de ellas, pues nada, la de Málaga, la Málaga Virgen, que bueno, tiene como novedad, aparte de los vinos dulces, que es por donde es más conocido, pues hemos traído unos vinos tintos, los tintos, tanto crianza como jóvenes, y dos tipos blancos, un chardonnay y el primer verdejo, o sea que es la variedad que usualmente se usa en rueda. Y tenemos como novedad este año, pues eso, el verdejo, el primer verdejo que se hace desde Málaga. Hay que introducirlo aquí, las cosas de Málaga hay que fomentarlas. Para eso, bueno, yo soy aquí andaluza y tú también, ¿no? Sí, 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 somos todos aquí de la zona. Enhorabuena por vuestro producto. Pues muchísimas gracias. Hablamos ahora con Jorge Ortega, que es el presidente de la Asociación de Chiringuitos de toda la provincia de Málaga. Hoy va a tener lugar la asamblea y ahora, bueno, pues todos los actos que van a acontecer. Ya lleva varios años y nos gustaría pues conocer un poquito más de la asociación y todo el que quiera unirse, por supuesto, yo creo que si pertenece a la zona, ahora en Ola Clara. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno,
¿Cuántos años lleváis con esta asociación? Bueno, con esta asociación actual llevamos 5 años. Antes estábamos englobados en otra asociación, pero ahora somos 5 años actualmente. La novedad también en la asociación es que habéis incluido todo lo que es Málaga, porque tengo entendido que hubo una época que era solamente de Estepona, había otra para Málaga, y esta lo que incluye es toda la provincia. Sí, actualmente somos provincia de Málaga, en los cuales tenemos socios en toda la provincia. Hay mucha más cobertura. Damos más cobertura, aparte estamos federados con Cádiz y con Huelva, y tenemos una federación también de chiringuitos. Habéis tenido una ponencia que ya acaba de finalizar. ¿Qué ha sido lo más destacar de esta ponencia que habéis tenido? Bueno, nosotros, esta es nuestra asamblea ordinaria anual de la Asociación de Chiringuitos, en los cuales es un poco un día de convivencia, y aparte pues para realmente vernos todos, ver los problemas que actualmente tenemos los chiringuitos. Y sobre todo también con el tema del nuevo ley de costa, los reglamentos que nos rige a los chiringuitos también. ¿Cuántos socios tenéis hoy por hoy? Pues ahora mismo estamos hablando sobre unos 120 socios, lo que es la Asociación de Chiringuitos. Bueno, me imagino que cada vez más se incorporan más socios. Yo me gustaría que destacara usted la importancia de pertenecer a una asociación como vuestra, que es grande, que incluye muchísimas zonas. Y destacar la importancia de pertenecer a una asociación para cualquier problema. Hombre, sobre todo destacar que lo importante es que la unión hace la fuerza, y entre más seamos, más podemos luchar contra, no ya contra las administraciones, sino hacerle ver a las administraciones que somos negocio, que damos o que aportamos mucho al turismo, y que somos importantes para que tengamos nuestras autorizaciones, nuestras legalizaciones, y nos dejen de trabajar realmente, que es lo que queremos. Bueno, no sé si podíamos tocar también un poquitín de pasada la problemática también de los chiringuitos, que cada año pues entran a subasta. ¿También miráis esto, lo habláis en esa sesión? Bueno, eso es un tema. Es imposible que cada ayuntamiento haga un pliego de condiciones a la carta. Eso es imposible y no es lo que pedimos. Nosotros, ante todo, la ley. Pero sí, que nos cuiden un poquito más, que hay negocios que llevan 20 años y lo que no puede ser es que se haga un pliego de condiciones en los cuales, después de tanta lucha, venga alguien y se lleve el chiringuito. Eso para nosotros es muy complicado. Muchas gracias y enhorabuena. Igualmente, gracias. Hablamos con Pepe Lorenzo, que es el presidente regional, y hoy pues por supuesto también se da cita aquí con la Asociación de Chiringuitos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en este bonito lugar, representando a los chiringuiteros de Andalucía y, bueno, apoyándolos y viendo lo que hay. Cada vez hoy más unido, ¿no? Porque siempre ha habido chiringuitos, pero esta unión con la asociación, creo que cada vez, ¿no?, hay más. Tiene que haberla. Forzosamente estamos obligados a entendernos y a estar unidos, porque la ley de costa ha cambiado, los ayuntamientos están cambiando también, y tenemos que estar unidos porque lo necesitamos, principalmente porque lo necesitamos. Segundo, porque es bueno, porque estar unidos, la unión hace la fuerza, y entendemos desde la federación y desde la asociación que tenemos que estar unidos, y contra más seamos mejor, más fuerza podemos hacer. Además de este evento que tiene lugar hoy, ¿la asociación organiza eventos a lo largo del año? Sí, nosotros normalmente no de este tipo, porque este tipo es una fiesta, digamos, anual, pero sí tenemos que ir manteniendo reuniones constantemente. El órgano, digamos, lo que es el presidente con el gerente y demás, constantemente con los ayuntamientos y con las instituciones, constantemente. Enhorabuena, que bueno, cada vez haya más gente, que como ha dicho el presidente, que la unión hace la fuerza, y es la verdad, así que estéis unidos y que... Muchas gracias a ustedes por asistir, por darnos fuerza, porque nos viene bien que los medios de comunicación interactúen, porque los chiringuitos es una forma de vivir la costa, porque es una cultura, y nosotros como chiringuiteros queremos ser parte de la cultura de Andalucía y cada vez estar mejor para dar más al turismo que viene. Gracias, Pepe. A ti.
De nada. Hablamos ahora con Carlos Romero y, por supuesto, si hablamos de Chiringuito, tiene que estar aquí. Y a mí me gustaría, yo sé que está en la asociación, a ver también qué cargo tienes, porque no sabíamos hasta ahora la ampliación de la asociación que era hasta toda la provincia de Málaga. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Hombre, no es una ampliación, es que había un fallecimiento, desgraciadamente, persona joven, y otro que se ha jubilado. Por un lado una alegría, por otro tristeza. Entonces ha quedado un poquito la asociación un poquito coja. Todo lo que se ha hecho, digamos, es un nombramiento provisional hasta que se hagan las elecciones futuramente. ¿Tu cargo ahora mismo en la asociación es? Yo estoy ahora mismo soy vocal. Hasta que no firme, soy vocal en Marbella, de momento. Y ya cuando se estabilicemos la de eso, pues ya tesorero. Y Carlos, ¿cómo ves la situación de los chiringuitos? Porque después de toda la polémica, de la subasta, de todo, ¿cómo se ve actual? ¿Se ve realmente? Porque los chiringuitos realmente, como habla con el presidente y el vicepresidente, que realmente es una cultura nuestra, una tradición de los chiringuitos. Y si nadie apoya este proyecto, lo de los chiringuitos debería estar un poquito más defendido, tanto por nuestro organismo, como es el Ayuntamiento de Marbella o la Junta de Andalucía, porque tenemos que tener en cuenta que el turismo es un 54% del Producto Interior Bruto que se genera en España. Es decir, estamos hablando de que es un país muy turístico, creo que es el tercero del mundo, y que hay que cuidar esas cosas mucho. Y nos deberían, yo creo, nosotros, la asociación, por lo que lucha siempre y por lo que siempre hemos entendido que debemos de luchar, es por una seguridad jurídica en lo que es en las playas, en ámbito, en territorio que yo entiendo que es de todos, pero yo creo que una playa sin un chiringuito, yo creo que sería una playa sucia al final del día. Es decir, habría que gastar mucho dinero en limpieza, cuando los chiringuitos sí, creo que estatalmente esa parte se le ahorra mucho, mucho dinero al Estado, aparte de que le da dinero, ¿no? Le da porque ganan con ellos. Sí, nosotros pagamos unos canos elevados que las instituciones públicas lo utilizan para otras cosas, que no solo la playa. Si no nos equivoquemos, pero los chiringuitos aportan mucho. Aparte ya de ser un emblema que llevamos los españoles, yo creo que todo el mundo en el pecho, ¿no? El que va a la playa dice, vamos al chiringuito. No dice, voy a la playa. Teóricamente, es decir, que es algo. Chiringuito a tomar algo, es realmente son las costumbres, son las tradiciones. Vosotros, por ejemplo, hace muchos años con el Caracalúa, que no puede estar más cerca del mar de lo que está porque está pegado, y que también son la hamaca, cuando la gente después quiere tomarse una copita en la hamaca y tal, todo ese servicio lo da en los chiringuitos. La gente lo disfruta, la gente que no lo disfruta. Hombre, yo entiendo que como está la cosa ahora, no todo el mundo puede ir a que le sirvan, a que la atiendan, pero la persona que viene de fuera, que viene a España, viene a una playa, viene a disfrutar del sol, viene a disfrutar de los servicios que le damos. Muy pocos países se dan los servicios que damos aquí, muy poquitos, sobre todo en la arena, lo que decimos en la arena, que es lo que defendemos siempre, no salir nunca de la arena, porque realmente es que el chiringuito se ha creado ahí. Antiguamente eran merenderos, después salió la palabra chiringuito, pero que siempre hemos estado en la arena. Si no éramos nosotros, eran los antiguos pescadores, pero siempre hemos estado en la arena. Es decir, es algo, un patrimonio cultural que realmente pues debería existir siempre, de una forma. Una comodidad para el turista que viene de fuera, que lo tenga todo a mano, que no tenga que llevarse la fiambrera como hacía lo antiguamente, llevarse a la playa todas las cosas, los platos. Tú dile a un inglés o a un alemán, dije, tráete la tortilla, a ver qué te dice. El alemán te va a traer a Frankfurt, como mucho. Que se sienta a gusto, que esté bien, y esa es la labor de los chiringuitos, que todos disfrutamos, algunos todo el año y otros tres o cuatro meses, porque cada vez el verano es más corto. Pues la verdad que sí, cada vez, hombre, intentamos que sea más largo, es decir, todo el que quiera pueda, prácticamente hoy en día la ley, en Málaga por lo menos, te permite abrir todo el año, es decir, el que quiera abrir todo el año puede abrir todo el año. Y yo incluso me sumaría a los chiringuitos, que todavía no pertenecen a ninguna asociación, ¿vale?, que se intentaran de asociar a las dos que hay, o a una o a la otra, a mí realmente me da igual, pero que tengan en cuenta que vamos a luchar siempre por una defensa legal, jurídica, de forma, es que la unión va a hacer la fuerza, siempre, y nosotros vamos a pelear desde aquí, desde Marbella. Bueno, en este caso estamos en Estepona,
pero yo me considero que a mí me gusta pelear por mis zonas y por los míos. Y si me tengo que enfrentar a la institución pública que sea, me enfrentaré. Si eso conlleva a unos males mayores, pues igual sí, igual no lo sé. Pero luchar, vamos a luchar hasta que quede la última gota de arena, vamos a la playa. Carlos, que eres un buen portavoz de la Asociación de Chiringuitos y de cualquier cosa que se preste, porque realmente siempre está ahí al pie del cañón, Carlos, y nos consta que te seguimos y sabemos que siempre, que si se hacen sardinas, que se hace lo que se haga, ahí está Carlos y tu familia apoyándote. Muchas gracias por tus palabras y enhorabuena por los cargos también en esta asociación malagueña de toda la provincia. Muchas gracias, es temporada, pero haremos lo que podamos. Gracias a ustedes. Hablamos con Pepe Romero y por supuesto a mí me gusta siempre hablar con él, porque es uno de los pioneros de los chiringuitos, los que más también han luchado, porque lleva, ha tocado de todo, años duros, años flojos, otra vez años flojos, otra vez años duros, o sea que es su lucha y lo han mantenido, con su familia, con sus hijos, toda su familia, que han apoyado su proyecto desde primera hora y ahí está, después de un montón de años, ahí siguen ellos pues, con la lucha. Pepe, de verdad, que enhorabuena por llevar tu familia, tus hijos, siguiendo tu tradición de los chiringuitos, que hace ya cuántos años. Pues del año 56, en el 56... Había asociaciones, ¿no? En el año 56 había asociaciones. No, que va. Fue el primer chiringuito que se montó, de donde sale el nombre de chiringuito, porque se hace en Cortijo Blanco, lo hace Antonio García y Don Miguel García Rico. Pusieron ahí un chiringuito de los normales que antes iban las películas. Cuando iban a hacer una película montaban un chiringuito y como ahí en Cortijo Blanco todos eran artistas de cine, claro, entonces le pusieron el chiringuito y de ahí parte el chiringuito. Curioso, mira, siempre aprendemos algo más, sí, ¿eh? Sí, eso fue en el año 56 cuando comenzó lo del chiringuito, porque los artistas decían, vamos al chiringuito. Y ya Paco Canto, como siempre estaba ahí también, con Paco Lava, con Don Miguel, con Antonio García, pues entonces pusieron el chiringuito y ya salió el chiringuito y en Marbella los que pusieron más eran chiringuitos, antes eran merenderos y ya comenzaron los chiringuitos y de ahí parte el chiringuito. Realmente Marbella es uno de los atractivos y al chiringuito, porque por ejemplo vamos a ver el Caracalúa o Nuevo Reino, que está justo al lado de la playa y que además hay un servicio de hamaca, de todo, ¿no? Del que el que quiere tomarse la copa en la hamaca en la playa lo puede hacer, tiene el chiringuito al lado y ahí su comida y todo perfecto en cualquier momento, ¿no? Hombre, es una cosa muy buena porque, por ejemplo, Calacalúa lo tiene encima del agua y es que estás comiendo en Calacalúa, después Calacalúa es de bambú, es muy bonito, es un auténtico chiringuito de verdad, de La Habana, de por ahí, ¿está? Y es una maravilla estar en Calacalúa comiendo. Y Nuevo Reino, otro estilo ya, más forma de restaurante. Ahora abrimos mañana y hemos hecho una reforma impresionante interior. Hemos cambiado los jardines todos, hemos cambiado todo, ha quedado precioso. Interiormente precioso. En la carta hay algunos cambios también. ¿Habéis introducido platos nuevos en la carta o son los mismos tradicionales? No, la clientela nuestra está acostumbrada a hacer platos. Hay años que hemos quitado algún plato porque no ha salido, pero que ya está estabilizado todos los platos, la bebida igual está estabilizada y no hemos hecho cambios ni en precio tampoco. En los precios siguen los mismos. ¿Cómo se prevé este año para los chiringuitos? Pues nosotros lo hemos previsto, ya el año pasado lo prevíamos bastante más alto y este año se ha previsto un poquito más porque no tiene espacio, como no sea que cambiara al cliente, más cliente a bueno, del que tenemos, que es bueno, pero si cambiase a algo más mejor todavía, a lo mejor podríamos hacer algo más, pero ahí previsto muy poco, mejor decía el 7% y pico más, no hay más previsto. Además que por su chiringuito actualmente, todos los años pasan muchos famosos cargos políticos y mucha gente que pasa por su chiringuito, realmente es curioso y nadie se puede ir de Marbella sin visitar Calacalúa o Nuevo Reino, ¿no? Tú ten en cuenta que el Nuevo Reino es el mejor restaurante que hoy que hay en Marbella, ¿eh? Según dicen los clientes, el mejor restaurante de Marbella. Es un restaurante donde viene toda la gente de categoría y donde los rusos y toda la gente que vienen de mucha categoría de fuera viene al Nuevo Reino. Así, eso es una cosa, eso pasa igual que en Benaví, hay un restaurante que es bueno, los demás son regulares, ¿no? Pues exactamente pasa, en Marbella hay uno que es Nuevo Reino y la gente viene al Nuevo Reino. Pero eso se consigue con un buen equipo, unos buenos pilares. Y así se consigue el éxito de vuestro restaurante, ¿no? Mayormente en los pilares. Yo, gracias a Dios,
esos cuatro pilares lo hemos hecho entre ellos y yo. Cuatro pilares muy buenos, que son mis cuatro hijos, mi Carmi y mi Pepe en Nuevo Reino y mi Carlos y mi Javi en Calacalúa, lo llevan fenomenal. Se tiene un cariño uno a otro impresionante. Se reúne cada vez que tienen que reunirse y lo único que saca es cosas buenas de esas reuniones. Pueden discutir algo entre ellos, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos esto que es mejor o lo otro, no? Pero al final, en definitiva, lo que saca siempre es mejor todavía. Y yo estoy orgullosísimo, pero orgulloso de tener los cuatro hijos que tengo, como lleva y como lleva a la gente del restaurante. Cuando se tiene, le tiene que decir por aquí o cuando usted la puerta, lo dice. Pues enhorabuena, de verdad, Pepe, a toda tu familia. Y aparte de eso, el otro día hablando con ellos, la perspectiva de este año es de meter por allá por 15 o 20 fijos más. O sea que son plantillas que tenemos fijas todas y quieren meter más gente fijo para tener gente de confianza y que el cliente esté bien atendido. Gracias a ustedes. Por supuesto también el señor Espada, Antonio Espada, también se da cita cuando hablamos de chiringuitos, de playa, todo está relacionado. Y Antonio Espada, que está siempre dando vueltas, mirando a ver qué hace falta, de tenerlo todo limpio y todo preparado para el turismo, que es de lo que vive en la Costa del Sol, Marbella. Así que vamos también a hablar con él y hablar pues de este día de la asociación de chiringuitos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucha gente, muchos socios en la asociación de chiringuitos hoy, ¿no? Sí, en Marbella tenemos dos, vamos, Marbella, en el término Marbella tiene dos asociaciones, una que es Verdeza Málaga y otra que es Frechipa, que es esta, y entonces donde está también incorporada toda la parte de Estepona, y evidentemente nosotros, como aquí hay asociados también de Marbella, pues como no podía ser de otra forma, tenemos que estar aquí presentes, primero apoyando a nuestros empresarios de playa, y después cogiendo nota de todo lo nuevo que vaya saliendo, porque por ejemplo aquí me he puesto en contacto de una empresa que tiene barca de acero inoxidable para la sardina. Son ideas nuevas que se puede ir cogiendo para después ir aportándolas a los distintos empresarios que tenemos en Marbella. Bueno, faltan ya pocos días para que entre la primavera. ¿Cuándo es el tiempo que el ayuntamiento ya lo tiene todo perfecto para recibir al turismo? Marbella, en Marbella es una eterna primavera, siempre estamos en primavera en Marbella, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos ya, que como se ha hecho, ha venido muchos temporales de poniente, pues que mete mucha arena a las playas. Lo que hemos hecho es, pues, la maquinaria de noche sacada hacia arriba y ahora extenderla, y queremos tenerla extendida para principios de abril, tenerla extendida. La arena que tenemos en torno a unos 15.000 metros en Marbella y unos 4 o 5 que habrá en San Pedro, y después la aportación grande de arena será ya en la segunda quincena de mayo, que se lo pidió, que ahí va a intervenir Costa, porque tendrá que ser trasvase de un lado a otro. Por lo demás, en Semana Santa intentaremos tener las playas en perfectas condiciones para todo el que venga, todo el visitante que viene la Semana Santa, este año cae muy tarde, pues que tenga las playas en perfectas condiciones. Yo, como delegado de la playa, nunca estoy contento en las condiciones que está, porque hasta que no se hagan los espigones de una vez por todas, lo que hacemos es sistemáticamente tirar dinero un año y otro año. Entonces, habrá que hacer lo que la apuesta que tiene la alcaldesa de hacer la estabilización definitiva de las playas, y en ello estamos, ¿no? Charas. No es de qué. También un atractivo de aquí, de nuestra tierra, y también de los chiringuitos, es el que viene pues también a disfrutar de un buen jamón y un buen corte, porque aquí tenemos los campeones, los campeonísimos, vamos, de cortadores de jamón. Vamos a hablar con Popi, que tiene ya muchos premios y ha sido entrevistado por muchas televisiones, periódicos. Bueno, está en alza total, Popi, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuántos premios tienes como cortador de jamón? Ahora mismo tengo 11 premios nacionales. Y bueno, tú eres aquí de este... ¿Perdón? Sí, de Estepona. De Estepona. Bueno, hoy, por ejemplo, ¿cuánto jamón vas a cortar? ¿Cuántas? Hoy llevamos dos con este. Dos jamoncitos llevamos. ¿Es complicado darle esto un corte por igual? No, lo importante es cortar mucho jamón y así se aprende de verdad. Bueno, nada, que sigas consiguiendo premios. ¿Cuál es el próximo jamón? El que yo organizo en Estepona el día 5 de abril. Sí. ¿Dónde va a ser? En el paseillo, en plena calle de Estepona. Que te lleve muchos premios, Popi. Enhorabuena. Gracias.
Hablamos también con Germán Valle, que también lleva estos productos maravillosos, que se distribuye por todo sitio, porque son productos únicos. Y ya nos hablaba también en el principio, que hablábamos de la pastelería, la bollería, que son productos sanos, naturales, con poca grasa. Y nos encanta esto porque cada vez más pues nos cuidamos. Y entonces, si hablamos de cuidarnos, hablamos de estos productos maravillosos que se presentan también aquí en la Asamblea Anual de la Asociación de Chiringuitos de toda la zona de Málaga provincia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues estamos encantados porque realmente siempre se presentan cosas nuevas y cada vez pues hay más afluencia de público y más socios también en la asociación de los chiringuiteros o de los chiringuitos, ¿no? ¿Cómo ves este año? Bueno, nosotros realmente es el primer año que exponemos porque, bueno, hemos creado una red de distribución en la zona de Málaga y la verdad es que nos hemos sorprendido de la afluencia de público, ¿no? Los productos son únicos, muy conocidos ya, ya hablan por su nombre, ¿no? Son conocidos dentro del mundo del pan y la bollería congelada y una cosa que quiero reseñar es que nosotros fabricamos sin grasa hidrogenada, nuestros productos no provocan colesterol, ¿sí? Con lo cual dentro de la bollería, pues la más saludable que podemos encontrar en el mercado, ¿vale? Cada vez más miramos estas cosas, ¿no? Porque hubo un tiempo que casi no se miraba, pero hoy día dado también a la cantidad de obesos, ¿no?, que hay en este país, sobre todo el niño, toda la bollería y todo esto, se mira mucho. Y vosotros habéis apostado también por la salud. Sí, nosotros, adaptándonos un poco a la normativa europea y la problemática de la obesidad, estamos intentando hacer, dentro de lo que es la gama de bollería, productos lo más saludables posible, ¿no? Lo más saludable. Por hoy, ¿cuántos productos tenéis vuestro? Bueno, nuestro catálogo conforma alrededor de 300, 350 artículos dentro de la gama de pan y bollería. ¿Dónde se distribuye principalmente? ¿Por qué zonas tienen ya conocen vuestros productos? Bueno, nosotros fabricamos en Barcelona, tenemos varias fábricas y tenemos una red de distribución en todo el territorio nacional. ¿En ampliación? Sí, sí, totalmente. Y aparte, también nos dedicamos a la exportación. Tenemos fábricas fuera en algunos países como Turquía, Portugal y vamos creciendo poco a poco, sí. Sí. También estamos en ello, sí. Enhorabuena. Muchísimas gracias, gracias. Hablamos con Óscar Alonso, que es el distribuidor comercial de este producto que está basado en el ron de Nicaragua auténtico y también otros productos que ahora nos va a hablar de ello en la asociación de Chiringuito en el que nos encontramos hoy en Estepona. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Pues bueno, os he traído el mejor ron del mundo en cuanto a premio de calidad se refiere, Flor de Caña de Nicaragua, considerado de los mejores ron del mundo en cuanto a premio de calidad se refiere. Tenemos tanto ron blanco, de los pocos rones del mundo blanco con más años certificados, por no decir el que más años certificado tiene, y Flor de Caña 5, ron añejo, que puede servir tanto para coctelería como para copa. Un ron del Pacífico que le da un sabor especial de Nicaragua y que está en muchísimos países como ron de tirada. Por decir algo, en España cada vez estamos creciendo más, pero en Miami el ron que más sale en Miami es este, por ejemplo. También tienes otro producto que es muy consumido, me decía que es la Ginebra, ¿no? Es azul. Muéstrala. Es un producto Ginebra Premium, que es una de las ginebras que más sale en España, de las tres ginebras premium que más sale. Se caracteriza por su color azul, que le da el color el lirio azul. Y es una ginebra contrastada, bastante buena, que lleva pocos años y que se ha hecho un sitio bastante en todos los hosteleros. Y por último, tenemos Vodka Druide, que es un vodka premium inglés hecho por González Vía, también de mucha calidad. Y os animo a probarlo cuando queráis. ¿Cómo nos ponemos en contacto con tu empresa para los chiringuitos, restaurantes o todo el que quiera? Estoy aquí para atenderlo y tengo tarjeta y me pongo en contacto con los que hagan falta, sin problema. ¿Una página web? Bueno, es gonzalezvías.es. González Vías, las bodegas de Jerez, ¿vale? Gracias a ustedes. Naranje González, de la demarcación de Cosa, también se da cita hoy aquí con esta asociación de chiringuitos de toda la provincia de Málaga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas personas vemos en esta edición, ya no es la primera, son varios años que se organiza y bueno, vemos mucha unión, ¿no?, por parte de los chiringuitos y proveedores en este día. Bueno, sí, desde las administraciones públicas, especialmente ahora desde la Dirección General de Costas, se está intentando seguir una política en la cual se concilien dos aspectos importantes en las playas. Por una parte, el mantenimiento, defensa de un espacio natural como es la playa,
y por tanto el dominio público marítimo terrestre, por otra parte, dar la necesaria seguridad jurídica a un sector importante también para nuestro turismo. Efectivamente. Yo sé que cada año, ¿no?, igual los chiringuitos en esta ocasión, que es lo que estamos hablando de ello, sí que siempre tienen como un poquito de miedo, de temor de la demarcación de costa, si este chiringuito tiene que ir más arriba, más abajo, si es que está demasiado cerca del mar y tal. ¿Cómo está la situación actual? Sí, nosotros cuando informamos los expedientes, lógicamente lo hacemos bajo esa doble premisa. Ahora mismo la situación es diferente por cada término municipal. Hay algunos que tienen procesos de legalización ya muy avanzados, otros que van algo más atrasados. Sea lo que sea el ámbito competencial ahora mismo, el otorgamiento de los títulos los da la Junta de Andalucía. Nosotros informamos el otorgamiento de títulos. Y en ese marco creemos que es importante también la modificación que hay de la Ley de Costas y ahora el reglamento que en breve pues se aprobará, que permite, también atendiendo algunas peticiones del sector, una mayor flexibilidad en el otorgamiento de algunos títulos. Realmente los chiringuitos, como va el presidente, es una cultura nuestra, de nuestro país, y que atrae mucho al turismo, con lo cual el que sigan ahí sería importante, no sé su opinión. Claro, no, el que sigan ahí es importante, pero lógicamente habrá que regularizar todos los casos, y por tanto también hay que regularizar situación y superficies, pero sabiendo eso, evidentemente el criterio es que el chiringuito lo que presta es un servicio a la playa y por tanto lo lógico es que se ubique también en, si no en la misma playa, en ámbitos cercanos a la playa, y muchos de ellos, por la estrechez precisamente que hay ahora mismo en la zona de dominio público marítimo terrestre, no tienen más sitio que el propio dominio público o en la zona de playa adosado a los paseos marítimos o similar. Es decir, en la parte alta de las playas, pero desde luego tienen que estar en la playa porque es un servicio de playa. Sí, pues implica las hamacas, que no hay sitio para ponerla ya porque va subiendo mucho el mar. Sí, todo hay que verlo en su globalidad, ¿eh? También la gente, el público, pues tiene derecho tanto a poder disponer de un servicio como pueden ser los servicios de hamacas, como poder ir por su propia cuenta y poder disfrutar de la playa y no querer usar hamacas. Así que, por una parte, no estamos en ningún momento diciendo que no tiene que haber hamacas, que las tiene que haber, y cada vez de mejor calidad, pero por otra parte también tiene que haber los necesarios espacios libres para quien no quiera usarlas poder disfrutar de la playa. Eso es lógico. ¿Vale? Muchísimas gracias, que disfruten de este día. Muchas gracias a ustedes, hasta ahora. Postre La Cobijada, otro stand que está aquí con la asociación de Chiringuito y que nos va a hablar de sus especialidades, ingredientes naturales, productos congelados también y bueno, dirigido a todos los sectores. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gregorio. ¿Gregorio, de Cádiz? De Cádiz, de Vejer. Cuéntame, ¿desde cuándo existe vuestro...? Bueno, pues empezaron en el 2006, fue cuando fundamos la empresa. Y desde entonces pues hemos estado aunando esfuerzos para dirigir toda nuestra línea de productos al sector de la hostelería. Esto es todo artesanía, ¿no? Estos son productos artesanales. Por ejemplo, cuéntanos, ¿con qué está hecho lo que vemos ahí? Bueno, aquí tenemos dos referencias nuevas que hemos sacado este año, que son las tartas. Tenemos la tarta de higo al Pedro Jiménez con almendras y piñones y la tarta de turrón con chocolate y toffee. Son dos referencias que están teniendo bastante éxito en el... Aparte hay muchos más. Sí, tenemos un catálogo muy amplio de productos. Bueno, tenemos aquí el catálogo y vamos a hablar también, que lo está explicando muy bien. ¿Su nombre es? Pepe Braza. De los postres La Cobijada, ¿no? Bueno, nadie mejor que él para hablar de los postres porque él es el gerente de la empresa. Yo solamente me dedico a distribuirlos en Málaga. Realmente he hablado con mucho cariño de los productos y bueno, dentro de toda la gama que nos estaba mostrando, una gran gama de productos que se distribuyen a, también de hostelería, de chiringuitos. Hostelería, chiringuitos, restaurantes, buffets, para eventos, para todo el que quiera comer un buen postre. Postre y saborearlo bien. Nos dice la página web para contactar con vosotros. Sí, la página web es el nombre de la empresa, www.postreslacobijada.com. Enhorabuena, gaditano, que vaya postre bueno. Gracias. Bueno, la verdad es que es un gusto ver aquí a todos los concejales juntos, apoyando todos los proyectos, en esta ocasión la Asociación de Chiringuitos, y si hablamos de playa, claro, los chiringuitos están ahí, en la misma playa, es que es lo mismo, vamos. Bueno, tenemos concejala, Antonio Espada. Pues
Yo estoy muy orgulloso porque además estoy en medio de dos mujeres extraordinarias, que es la concejal de playa de Estepona, que es Susana, y de la de turismo, que es Marina. Estoy radiante de felicidad al lado de ella, por lo tanto, que hablen de ella porque estamos en su territorio. Claro que sí, nos consta que el alcalde ha hecho y está haciendo mucho por Estepona y que, bueno, todo el mundo habla maravilla. Efectivamente, así es. Bueno, pues hoy por hoy, ¿no?, ya a puertas de la primavera, aunque nos decía el señor Espada que aquí tenemos primavera todo el año, pero sí para el turismo es cuando ahora empieza a venir, a entrar un poquito más de turismo. ¿Cómo está, en qué situación están las playas? Bueno, pues las playas siguen manteniéndose a punto, como se hace durante todo el año. Ya empezamos a preparar lo que es la campaña, pues pensando ya en poner pasarelas, adecentar módulos, todos los accesos que estén en condiciones. Y bueno, pues ya digamos que calentando motores a cara a lo que es la Semana Santa, claro. ¿Pistoletazo de salida? Sí, 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 exactamente. Concejala de turismo, para ver el turismo este año. Buenas tardes, nada. Y bueno, ya se espera mucho turismo este año, según las estadísticas. El año pasado fue muy bueno. ¿Este año las expectativas? Efectivamente, pues todavía mejores, ya tenemos datos de registro de entradas para la Semana Santa, parece ser que el incremento supera el 10%, bueno, son datos muy buenos, el turismo la verdad es que va subiendo año tras año, en Estepona y en toda la Costa del Sol, en Marbella también. ¿Se incorpora alguna novedad este año referente a las playas o al turismo? Nosotros tenemos una campaña prevista, pero esa no la voy a desvelar a los marbellís. No, tenemos una campaña prevista para verano en playas, sí. La hemos hecho otros años, que abrimos oficinas de turismo en todas las playas que están alejadas del municipio para poder traer a la gente al casco, a ese casco que estamos dejando maravilloso en Estepona, con ya 50 calles remodeladas. Si hablamos de chiringuitos, son muchos los chiringuitos también que están en Estepona y que me imagino que muchos turistas vienen por el atractivo también. Bueno, es que es uno de los grandes atractivos, tanto de España en general, pero en esta costa especialmente, el atractivo tanto gastronómico por los productos que puedan ofrecer, como la posibilidad de estar tumbado en una playa, en sitios maravillosos como todos los chiringuitos que tenemos en la costa. Muchas gracias. Gracias. Reunión anual que tienen los propietarios, los gerentes, los encargados de chiringuitos, que se viene haciendo en Estepona. Me parece estupendo que se siga haciendo aquí. Nosotros le cedemos el Palacio de Congresos y la verdad es que se siente muy bien atendido y por eso repiten cada año. Y bueno, ya se sabe que es un sector económico muy importante y el alcalde tiene que estar con ellos, está con ellos. Acabo de venir hace un ratito, estoy charlando. Realmente los problemas de los chiringuitos los conocemos perfectamente. Y están muy bien resueltos. En Estepona, además, estamos ya implantando el nuevo modelo de chiringuitos. Se está construyendo el primero de ellos, que es un modelo sostenible, constructivamente sostenible, muy bien integrado en el paisaje, con mucho cristal, con materiales. En fin, estoy deseando que se termine el primero para que se vea. Es un sector que ha sido muy importante siempre, va a seguir siendo muy importante y, por supuesto, el alcalde tiene que estar siempre con ellos, ¿eh? ¿La que tenéis prevista este año, este verano, Bueno, Estepona este año prácticamente termina la remodelación del centro histórico y por tanto ese va a ser el esfuerzo principal, poner en valor definitivamente que tenemos uno de los cascos más bonitos de Andalucía y que vale la pena venir a Estepona, además de para las excelencias normales, para las playas, la montaña y demás, para poner en valor el casco histórico. Sí, precisamente acabo de hablar hace unos minutos con el jefe de la demarcación de costas y ha comprometido que hará varios aportes de arena, pero no todavía, porque de aquí al verano es probable que venga algún temporal y es arena y es dinero perdido. Se hará pues inmediatamente antes del verano. Eso está comprometido y estoy seguro que lo van a hacer, ¿eh?